El noveno Festival de la Imagen y la Palabra de la UCEBA presenta el primer encuentro internacional de poetas Germán Cardona Cruz. Evento que hemos preparado con mucho cariño, que la UCEBA ha venido promocionando y que por fin se da el día de inicio al primer encuentro internacional de poetas Germán Cardona Cruz. En el marco del noveno Festival de la Imagen y la Palabra, nos acompañan de las diferentes entidades públicas y privadas. Saludos para el doctor Juan Guillermo Valle Juanque, que es el presidente ejecutivo de la Cámara de Comercio. Igual saludar a todos los representantes de la institución, decanos, docentes, medios de comunicación, doctora Ana Rosa Martínez Burgos, jefe de la Mesa Institucional y Gestión Humana. Quiero saludar también a los que conforman la mesa principal, señor rector Jairo Gutiérrez Obando, señora vicerectora administrativa y financiera, doctora Mireya González. Nos acompaña hoy también el doctor Omar Ortiz Cordero, director del Centro Cultural Gustavo Regal de Sábal, y un invitado especial para nosotros en este Encuentro Internacional de Poetas, doctor Miguel Méndez Camacho, poeta, escritor y decano de la Decanatura de Cultura de la Universidad Externado de Colombia. Bienvenidos, iniciamos entonces este evento y para darle el inicio, para el saludo de bienvenida y de apertura, hacemos el llamado al señor rector Jairo Gutiérrez Obando. Doctor Jairo Gutiérrez. Muy buenos días. En nombre de la comunidad académica de la Unidad Central del Valle del Cauca, quiero expresarles mi saludo cordial a los invitados, a los colegios, a los directivos docentes, a los rectores de las instituciones. Doctor Juan Guillermo, gracias por acompañarnos. A los integrantes de la mesa principal, doctora Mireya, gracias por acompañarnos, doctor Omar. Voy a hacer algo que de pronto puede sonar inusual, pero que para esta institución es muy importante. A los poetas nacionales, a los que vienen de otros países, el agradecimiento y mi admiración, agradecimiento por acompañarnos. Para nuestra institución es uno, si no es el evento más grande que se ha hecho en este auditorio Gustavo Álvarez Garmazaba. Por ello, voy a hacer algo que sé que a Omar no le gusta, porque logró lo que muy pocas instituciones universitarias del país han logrado, y es contar con la presencia de ustedes, con los poetas más reconocidos de Colombia y con los que tienen el reconocimiento más grande en los países que nos acompañan. Así es que este abrazo y este aplauso es para usted. Mucho que Omar reciba ese reconocimiento. Hace no muy pocos años era impensable que nosotros trabajáramos la parte cultural como lo está haciendo la UCEBA desde que arrancó este auditorio y es dirigido por Omar Ortiz. Así es que acá el que conoce de poesía, el que conoce de letras, no soy yo, es Omar y obviamente son ustedes. Mi abrazo, mi saludo de bienvenida y el escenario es de ustedes. Muchas gracias, muy amables.
como ese es un acontecimiento internacional y de verdad que nos interesa que no solamente nos vean en este sector, sino a nivel internacional, queremos decirles que nos pueden ver en estos momentos, estamos en tiempo real, en streaming, en nuestro Facebook, nuestra fanpage de UCEVACOL. Quienes tengan sus aparatos digitales pueden ahí también observar y replicar para que todos a nivel nacional e internacional puedan ver estas actividades y estos pormenores del encuentro internacional de poetas. Así que estamos por nuestros canales de YouTube y de nuestra fanpage, gracias a, también a CNC de Duro Producciones, quienes producen la señal. Invitamos entonces al doctor Omar Ortiz, Omar Francisco Ortiz Forero, director del Centro Cultural, organizador de este encuentro internacional de poetas, para sus palabras. Bueno, muy buenos días. Después de esa sorpresita que me tenía el señor rector, le agradezco mucho. Pero para mí es justo una manera de volverle a Tuluá todo lo que Tuluá me ha entregado. Y qué mejor con esas personas que significan lo que la vida realmente vale, en lo que la vida realmente vale la pena, que son sus poetas. Sin la poesía no podríamos sobrevivir, y sin los poetas, pues así a algunos no les guste, pues no hay manera. Entonces, ayer, el domingo nomás, leía un artículo que salió en El Tiempo, que se lo recomiendo, de un filósofo holandés, diciendo precisamente que la grave crisis del mundo era la ausencia o la falta de poesía con que quieren, por la que quieren arrastrarnos. Y la resistencia precisamente es a reivindicar la palabra poética y todo lo que significa la vivencia de la poesía en nuestras vidas cotidianas. Por eso estamos aquí en este encuentro y por eso yo quiero agradecer de manera muy especial a los amigos que vinieron de tantas partes de América a acompañarnos, a los amigos que están acá en Colombia, al poeta Miguel Méndez Camacho, nuestro poeta homenajeado hoy, y por supuesto a ustedes, que son nuestro público, las poetas que vienen de otras distintas ciudades del Valle del Cauca. Bienvenidas. Y ustedes que son nuestro público, nuestros acompañantes siempre, los colegios que siempre nos han brindado su solidaridad y que hoy más que nunca se hacen parte de este evento y que esperamos que nos sigan acompañando esta noche y mañana en las galas de lectura. Por supuesto, a las directivas que sin su apoyo estricto, esto no sería posible. El doctor Jairo, la doctora Mireya, que son absolutamente cómplices de estas actividades y que contamos con ellos para estas labores. A los profesores que nos acompañan, a los decanos que nos acompañan también. Muchas gracias a los estudiantes de la universidad, por supuesto. Esperar que podamos continuar. Este sería el primer impulso para que este evento tome, digamos, fuerza. Ya con el acompañamiento de ustedes comenzamos muy bien, comenzamos, digamos, con una emoción renovada, porque realmente tenemos el público que siempre pensamos que íbamos a tener, y por fortuna ustedes nos han respondido de una manera generosa, cariñosa y fraternal, como es un público que le gusta y espera escuchar poesía. Muchas gracias. A continuación, haré lectura de la resolución rectoral 1581,
en esta apertura del Encuentro Internacional de Poetas, hoy en un homenaje especial también para el poeta Miguel Méndez Camacho. Quiero hacer una reseña antes de la lectura del doctor Miguel Méndez Camacho, doctor en Derecho, Ciencias Sociales y Política de la Universidad Externado de Colombia, periodista profesional y profesor universitario, decano de la Facultad de Comunicación Social Periodismo de la Universidad Externado de Colombia desde 1991, autor de Los Golpes, Ciegos, Papeles, Poemas de Entrecasa, Perfil y Palote, Instrucciones para la Nostalgia, Malena, La Alegría de Escribir, Desencantos y Cantos, La Primera Cosecha que Dio Pájaros, Pelé, De la Favela a la Gloria y Antología, Viernes de Poesía, Universidad Nacional de Colombia. Presidente de AFACON, fundador del Concurso Universitario Nacional de Encuentro Corto y Poesía de la Universidad Externado de Colombia, de los Concursos Nacionales de Poesía, Eduardo Cotelamus y del cuento Jorge Gaitán Durán, poeta del año del 22º Festival Internacional de Poesía de Bogotá 2004. Director de la colección Clásicos de Literatura Colombiana, 27 ediciones, editorial Colcultura. Director de la colección Un Libro por Centavos, con un tiraje de 13.500 ejemplares que se distribuyen gratuitamente con la revista El Malpensante, con 37 autores publicados. Resolución rectoral número 1581 del 29 de agosto de 2017, por la cual se reconoce a un gran poeta y educador de Colombia, el rector de la Unidad Central del Valle del Cauca, en uso de sus atribuciones estatutarias y considerando que es deber de la Unidad Central del Valle del Cauca reconocer a todas aquellas personas naturales y o jurídicas que se hayan destacado a nivel local, regional, nacional e internacional en el campo científico, cultural, académico, jurídico, empresarial, político o cívico, con incidencia en la región y en la Unidad Central del Valle del Cauca. Que Miguel Méndez Camacho es un poeta colombiano nacido en Cúcuta en 1942, abogado egresado de la Universidad Externado de Colombia en 1962. Que Miguel Méndez Camacho se ha destacado como humanista y versado académico, desempeñando desde 1961 la decanatura de la Facultad de Comunicación Social Periodismo de la Universidad Externado de Colombia, de donde pasa a liderar la actividad cultural de dicha institución, siendo nombrado como primer decano cultural de su alma mater. Que Miguel Méndez Camacho crea y dirige la colección de poesía Un Libro por Centavos, generando desde hace 14 años la mayor difusión de la poesía y en especial de la poesía colombiana, con un tiraje por título de 13.500 ejemplares que son distribuidos mensualmente por la revista El Malpensante. Que Miguel Méndez Camacho ha construido una obra poética muy personal que identifica las obsesiones de su tiempo, pero que se adelanta al mismo por su sinceridad, su emoción contenida y por el hermoso acercamiento que tienen sus versos hacia lo popular y hacia lo cotidiano, como podemos apreciarlo en su libro Poemas de Entrecasa, publicado por primera vez en 1971 y del que hoy la editorial Letra Letra nos ofrece una bellísima edición. Resuelve, artículo primero, exaltar en acto público realizado en la apertura del primer Encuentro Internacional de Poetas al poeta y educador Miguel Méndez Camacho por sus años dedicados a una obra poética aplaudida por la crítica especializada tanto a nivel nacional como internacional, y además agradecer con este acto su labor en la difusión de la poesía, sin la cual no podríamos subsistir. Artículo segundo, transcribir la presente resolución en nota de estilo y presentar un saludo cariñoso por su presencia en esta alma mater. Comuníquese dado en Tuluá los 29 días del mes de agosto de 2017, firma Jairo Gutiérrez Obando, rector. Hacemos entrega entonces de la nota de estilo, señor rector Jairo Gutiérrez Obando, al poeta Miguel Méndez Camacho, en un homenaje especial en este primer Encuentro Internacional de Poetas. Muchas gracias a todos,
a la directiva de la universidad, a su señor rector, a la doctora encargada de la vicerrectoría y al poeta culpable de este desorden, a Omar Ortiz. El rector tuvo la generosidad que en el fondo, más que una deferencia, es una obligación destacar la gestión de Omar Ortiz, que ha logrado que Tuluá, con su poca importancia nacional a nivel de habitantes, de presupuesto, de estudiantes, tenga, como ha logrado, un lugar preponderante en la historia de la literatura, de la inteligencia y de la creatividad. Sin lugar a dudas, la labor de Omar Ortiz, excelente poeta, y créanme que no estoy devolviendo elogios ni piropos de cortesías, excelente poeta, mejor, más exitoso, más profundo, más eficiente gestor cultural nacional. Es ejemplar su labor, es meritoria su actividad, su oficio, su dedicación de maestro de escuela, que es él en el fondo, como somos todos los educadores, simples maestros de escuela, emocionados de poder transmitir nuestro conocimiento, por más breve que sea, junto con la emoción, con la pasión de ser depositarios de la palabra que nos dignifica o nos empobrece, la que nos enaltece o nos envilece, la palabra, en fin, que es todo nuestro destino, afortunadamente meritorio, porque no tenemos la mezquindad de escribir para nosotros mismos como si fuera un adorno, un juguete, un atractivo, sino de escribir pensando en los otros y en la forma de conmoverlos, de emocionarlos, contándoles nuestra manera de mirar el mundo, para que ellos a su vez nos cuenten y hagan de su visión del mundo la posibilidad de un mundo mejor, menos equitativo, menos injusto, menos desventajoso para la mayoría del pueblo. Yo siento realmente emoción y tengo el problema de tratar de refrenarme para que no me posea el demonio de la mala elocuencia. De modo que no los preocupo más. Digo simplemente esto y ahora tendré el placer de dialogar con Omar Ortiz, con quien somos buenos amigos, sobre estos temas, los temas de la poesía, que no son nada frívolos, que no son decorativos como algunos piensan, sino son temas fundamentales, porque forman parte de nuestra identidad, de nuestra nacionalidad, de nuestra esencia vital.
La poesía, insisto, es un privilegio que tienen algunos de lograr aprender en palabras, sensaciones, emociones, fastidios, inconformidades, rebeldías y utilizar la sugerencia, la metáfora, para no gritarlas burdamente, sino sugerirlas poéticamente, que significa embellecerlas. Muchas gracias. Bueno, esto me lo llevo yo. Gracias. Muy bien, muchas gracias al maestro Miguel Méndez Camacho. Bien, para terminar este acto de protocolo, esta apertura, y para luego continuar, va a estar en unos instantes el doctor Omar Ortiz y el doctor Miguel Méndez Camacho. Yo quiero que los invitados, los poetas, tanto nacionales como internacionales que están acá, se pongan de pie, por favor, para que nuestro público... Son 25 poetas. Este es un evento de verdad que maravilloso. Y el aplauso. En nombre del señor rector, de toda la comunidad universitaria, queremos decirles a todos ustedes, poetas, que son bienvenidos a la UCEBA y que esta es la apertura para muchas, muchas oportunidades de encontrarnos aquí con la poesía. Mil gracias por estar aquí en este evento. Voy a decirles a todos que vamos a tener hoy noche de gala. La programación va a estar así, de la siguiente forma: a las 7:30 de la noche tenemos la primera gala de lectura. Igualmente, mañana tenemos lecturas y charlas en instituciones educativas desde las 8:30. Tendremos la presentación del libro, En búsqueda del paraíso, del escritor y académico Fabio Martínez, en la Biblioteca Universitaria Néstor Grajales López. En el Centro Cultural Gustavo Albergareza, mañana segunda gala de lectura, 7:30 de la noche. El jueves 31, lecturas y charlas en instituciones educativas de la ciudad desde las 8:30. Estaremos haciendo la visita a la Hacienda La María, salida a las 2:30 de la tarde. A los amigos de los medios que nos van a acompañar, les queremos pedir nuevamente que nos confirmen. El viernes, extensión del evento a los municipios de Rodalillo, Zarzal, Bugala Grande, salida desde las 8 de la mañana. Y la clausura del evento en almuerzo en el Parque Sarmiento Lora el próximo sábado. Así es que esta es toda nuestra programación, está todo listo para el deleite de los amantes a la poesía. Y nos quedamos entonces con el doctor Omar Ortiz, con el maestro Miguel Méndez Camacho, en el inicio, en la apertura del primer encuentro internacional de poetas. Doctor Omar, necesitamos los micrófonos, ¿no? Ya les llegan allí, el doctor Omar. Quedan ustedes entonces con el público. Muchas gracias. Miguel tiene, como lo dice la resolución, que en su parte emotiva, suficientes méritos para que todas las ciudades de Colombia le hagan un homenaje similar al que le estamos haciendo acá en Tuluá, hoy 29 de agosto del 2017. No solamente por su obra poética, de la cual tenemos acá una parte, tenemos algunos ejemplares de su libro Poemas de Entre Casa, en una segunda edición que ha hecho la editorial Letra a Letra y que fácilmente lo pueden adquirir si les tienen a bien, con la presencia de Miguel para que estampe su firma. Pero además porque
la colección Un Libro por Centavos, que dirige desde hace 14 años en la Universidad del Externado de Colombia y que va por su número 137, que se edita mensualmente un libro por autor, es indispensable ya en muchos hogares de Colombia y es material de lectura de muchos jóvenes que llegan a la poesía a través de esa publicación. De alguna manera, la orfandad en que nos dejó la pérdida del magazín dominical del Espectador, que era otra forma de popularizar y difundir la palabra poética, ha sido recogida en lo que hace a la poesía por las ediciones o esta colección de Un Libro por Centavos que dirige Miguel Méndez con la asesoría de Clarita Arango, que también la tenemos con nosotros. Entonces, ¿qué significa, Miguel, tener cada mes el preparar un libro que sabes que va a marcar siempre un hito dentro de los lectores para los cuales está diseñada la colección? Debo confesarles sin ningún pudor que cada lanzamiento mensual de esta antología poética, que cada día adquiere más prestigio, no solamente nacional, sino internacional, porque circula en casi toda América y en algunas partes de Europa, y que nosotros cuando viajamos nos encargamos de llevar como mostrario de que aquí en la selva violenta de Colombia, estamos haciendo la mejor colección de poesía a nivel iberoamericano. Lo dicen las estadísticas. Por eso explica la emoción descarada que sentimos cuando publicamos un libro más, lo que nos permitirá el próximo año llegar a la publicación 150 de ediciones de 8.000, 10.000 o 13.000 ejemplares, ediciones bellas, de bolsillo, decorosas, que circulan gratuitamente. Es un obsequio que le hace al país, a la poesía, a la inteligencia, a la creatividad, la Universidad Externado de Colombia. Una universidad donde he tenido el privilegio de ser egresado como doctor en Derecho y luego de alguna actividad medio burocrática, medio diplomática, regresé a Bogotá después de ser diplomático 6 años en la República Argentina. Tropecé con el rector Fernando Inestrosa y me preguntó que qué andaba haciendo. Le dije, rector, ando en el sector privado. Me dijo, sí, ¿en qué? Le dije, privado de secretaria, privado de automóvil, privado de dólares, privado de dignidades. Volví a ser el insignificante alumno que fue suyo. Y el rector, con un poco de bondad, me imagino, de caridad oculta, me dijo que fuera a la universidad el lunes siguiente
Y paradójicamente yo ya tenía puesto, tenía dos ofertas de vinculación en Bogotá. Y él me dijo, ¿por qué no viene y me trabaja un ratico? Yo pensé que me iba a vincular por horas. Ahora estoy de pies y manos, de dedicación exclusiva en el externado de Colombia, porque es algo que me gusta mucho, es algo que me satisface mucho, que me hace muy feliz. Y ustedes deben saber que una de las pocas formas de la felicidad conocida es que uno trabaje, que uno haga lo que le gusta. Quien tiene que trabajar en algo que no le es cómodo, que le fastidia, que lo entristece, así gane un salario gigantesco, es un triste desempleado. Los que trabajamos en lo que nos gusta y además nos pagan, esa es una felicidad. Esa es una felicidad y yo tengo esa fortuna de estar buscando siempre espacios donde haga lo que siempre he querido hacer: divulgador cultural, maestro de escuela, profesor de barrio, o sea, catedrático a nivel elemental, sencillo, humilde, con la gente común y corriente, porque el oficio de ser intelectual no es una pose, lo repito, es un privilegio, pero que hay que compartir, que hay que difundir, que hay que promulgar para que se difunda como una actividad cotidiana. Hay que quitar del imaginativo popular que el poeta es un ser extraño, como de otro planeta, usualmente marihuanero, enemigo del aseo, enemigo de la máquina de afeitar, enemigo del cepillo de dientes, fanático de toda botella que tenga líquidos distintos a la insípida agua. Eso no es cierto, eso no es cierto. No es que los poetas nuevos sean asexuados, ni inodoros, ni insípidos. Son seres comunes y corrientes, con todos los defectos, con las pocas virtudes de todos los seres que anda en otro oficio, como el carpintero, como el ebanista, en labores elementalísimas, de taller, de fábrica. Esa es la labor del poeta: coger las palabras, moldearlas, pulirlas, tacharlas, discutir con ellas y perder ese combate, como siempre sucede, para luego tratar de hacer un texto que no nos contradiga, como pedía el maestro Borges. Solo le pido a las palabras que no me contradigan, es decir, que seamos auténticos. Y en este país y en estas circunstancias, ahora que estamos saliendo de un conflicto de 52 años de guerra, creo yo que es el momento en que la poesía se tome
el sector de los reintegrados, de las zonas que fueron asoladas por la violencia, y empiece a hacer una lenta labor en las escuelas públicas, porque de ahí debe partir la lectura de la poesía. ¿Quién dijo que eso era algo sofisticado, algo difícil, algo esotérico? No es cierto. Y si es así, no es poesía, y menos buena poesía. Porque la buena poesía es la que comunica, la que conmueve, la que entusiasma. Y repito, en este momento difícil para el país de el posconflicto, yo creo que los escritores tenemos trabajo. En el externado de Colombia empezamos esa gestión de inmiscuirnos en las escuelas que estaban en zona de guerra. Clara Mercedes Arango, que dijo el poeta Omar Ortiz, que era como mi asistente, no, ella es la luz de esa colección. Ella es la trabajadora de esa colección. Yo lo que tengo es la comodidad de figurar dirigiéndola. Pero ella hace el trabajo mecánico y el trabajo creativo, porque tiene además una sólida formación humanística. Ella estudió letras en Bélgica. No anda jactándose, no anda haciendo teorías, es de lavar y planchar. Yo le pido a Clara Mercedes Arango que se levante, y le pido a ustedes que me acompañen con un rotundo aplauso. Ella vino conmigo por gentileza de Omar, que también es amigo de ella, como ella es amiga de todos los poetas. Los que no me quieren a mí, la saludan a ella, que son casi todos. De modo que quería contarles eso, y voy a acabar esta idea. Ya les dije, a mí me posee el demonio de la mala elocuencia. Entonces tengo que cuidarme. Ya siguiendo instrucciones, el poeta me da pataditas en los tobillos y ya debo tener hinchado este. Pero voy a hacerme el loco, sí. Y ya corrí el tobillo y voy a cerrar esta idea. El año entrante, repito, cumplimos 15 años de publicaciones mensuales ininterrumpidas. Eso es un récord mundial de cumplimiento, porque además es una iniciativa profundamente costosa. La universidad paga todo. Y hacemos, como digo, 8, 10, 12, 13 mil libros. Ahora que publicamos la antología de Neruda, después de muchos años de pelear y pelear con las asociaciones que lo representan en Chile, logramos que nos rebajaran los derechos de autor. Porque nosotros no tenemos ánimo de lucro. Después de 6-7 años de pelea, nos dijeron, ay, no fatiguen más, publiquen a Neruda.
y lo sacamos, y como ustedes verán, Neruda sigue siendo el gran poeta de América, el gran poeta del amor, el gran poeta de la guerra, el gran poeta de la vida. Haremos entonces 15.000 ejemplares con la certeza de que tendremos que hacer otra reedición. Pero cuando cumplamos el próximo año, esos 150 números publicados de un libro por centavos, vamos a hacer un pequeño escándalo. Lástima que tenga que ser académico, ¿no? Porque sería bueno que el ruido no solamente fuera de tribunas y de auditorios, sino más movidito de música. Pero bueno, ahí buscaremos la salida, buscándole la comba al palo. Entonces, ustedes van a participar de esa gran fiesta, porque es para los lectores, es para los estudiantes, es para los escolares que trabajamos nosotros. Ojalá nos acompañen para entonces, y ojalá para entonces todavía tenga el ánimo de echar malos discursos. Bueno, Miguel. Yo recuerdo, Miguel, que acá en Poemas de Entre Casa hay un texto precisamente en que tú peleas con Neruda, ¿no? Ah, con el maestro, ¿sí? Neruda. ¿Por qué no lo recuerdas? Gracias. Este es un libro mío de 1961, publicado por la Casa de Cultura de Cúcuta, mi provincia, mi pueblo, que es fronterizo con Venezuela, y ahora está tristemente en la mala compañía de un dictador imbécil y tarado que se llama Maduro. Ese es nuestro vecino y ese es nuestro futuro. Pero es un pueblo bello, es un pueblo de frontera, un poco loco, un poco cómplice. Y al fin y al cabo, como sucede con las mujeres que uno ama, puede que no sea perfecta, pero es la mía. Voy a leer este poema. Permíteme. No, yo te tengo acá. El poema hecho a Neruda. Como les digo, este libro es muy viejo. Tiene algún encanto cuando se agotó. Y yo tengo la sensación que ese mismo camino va a llevar este libro, porque es una edición realmente muy bella, muy económica. No estoy haciendo negocio con eso, porque créanme que no hago negocio con mi poesía, no porque no quiera, sino porque no puedo. No es que sea virtuoso, sino que no soy tan buen poeta como quisiera, y por supuesto la gente no se desborda para ir a buscar mi poesía. La leen cuando tropiezan con ella. Como su título lo dice, Poemas de Entre Casa, es una poesía muy fresca, muy elemental, que habla de lo que habla un muchacho, de las cosas que lo rodean, de sus primeras aventuras, de sus primeros amoríos, de sus primeros malos y divertidos, malos pensamientos. Este es un homenaje a don Pablo Neruda, que se llama Don Pablo. Señor,
doctor don, excelentísimo, máster, mister, monsieur, su señoría, don Neftalí, don Pablo, don Neruda. Coste que no me burlo, es el respeto disfrazado de risa, pero no lo soporto, no le permito tamaña humillación, tan grave ofensa como escribirle un verso a la cebolla y hacerlo bien. Yo, en cambio, soy tan torpe en el oficio que no puedo coser más de 3 versos para decirle a la mujer que vivo esas cosas hermosas que usted malgasta en congrios, alcachofas, perros muertos, insectos y cebollas. Maldito usted, don Pablo, que utiliza palabras y las deja inservibles. Para compensar el tono que es juguetón pero un poquito agresivo, voy a leerles un poema de este mismo libro que se llama Escrito en la espalda de un árbol, que ha tenido mucha suerte que la poesía se publica y circula libremente y llega a muchas partes donde alguien que publica o tiene acceso a una publicación le gusta y la incluye en una revista, y luego alguien la incluye en una antología, y luego alguien la lleva a otro país y la lee, la disfruta y resuelve traducirla. Ese ha sido el destino de este afortunado poema, escrito en la espalda de un árbol. No recuerdo si el árbol daba frutos o sombra, solo sé que dio pájaros, que era el centro del patio y de la infancia, que en la madera fácil tallé tu nombre encima de un corazón deforme. Y no recuerdo más, tanto subió tu nombre con el árbol que pudiste escaparte en la primera cosecha que dio pájaros. Como ven, lo que decíamos de la poesía de Miguel es perfectamente cierto, porque nos convoca a unas emociones que realmente todos tenemos y que nos asombra cuando la encontramos en un poema, y más en un poema de la catadura de los que hemos oído en su voz. Pero además es una poesía amorosa y es una poesía que tiene que ver, por supuesto, con el otro, con los oficios del otro, con las actuaciones del otro. ¿Sigue siendo, Miguel, esa poesía la que nutre tu espacio poético? Pues yo soy un excelente lector de poesía y en general de muchos géneros, pero no soy muy dado a escribir. Confieso que tengo alguna facilidad porque cuando me propongo me siento y hago poesía, pero no es mi debilidad.
ahora ando la novela y me he metido mucho en el reportaje y en la crónica, o sea, en otros géneros donde también me gusta soltar la pluma, mostrar la palabra y hacer ejercicios para comunicarme. Pero la poesía, infortunadamente, yo he sido desagradecido con la poesía. He publicado poco. Claro que también soy muy autocrítico. Yo escribo mucho, pero tacho mucho, borro mucho. Yo aprendí cuando niño que el único elemento indispensable en la habitación de un escritor primerizo, sobre todo, es la cesta de basura. Porque escribir, a diferencia de lo que la mayoría de la gente piensa, que es agregar, mejorar, es tachar, es podar, es romper. Y entonces, al lado de la máquina de escribir, donde uno tiene delirio de ser una persona muy, muy, muy inteligente, está la cesta de basura que le recuerda a uno que no es tanto, que mejor destroce eso, que lo haga un papelito así grande, lo estruje y lo bote con rabia en la canasta porque sabe que ya está a punto de llenarse. Esa es la labor de escribir, echar atrás, corregir, buscar, darle otro giro a la frase, comenzar distinto, utilizar otro verbo más propicio, que sea más fuerte, que tenga más vitalidad, que tenga una convicción mayor. Escribir y escribir bien no es fácil. Yo creo que no se puede vender ese producto como si fuera fácil. No es como soplar y hacer botellas, pero tampoco es inaccesible, tampoco es imposible, tampoco está negado para determinados estratos o niveles académicos. No, para escribir solo se necesita sensibilidad y disciplina. Sin disciplina no puede hacerse un escritor. Así como necesitan disciplina los cantantes, los deportistas, los actores, ensayar, ensayar, ensayar toda la semana para ir a someterse a la balanza de los jurados en un minuto, en menos de un minuto, esfuerzos numerosos e incontables para lograr algo que tenga algún mérito. Igual la poesía. No es un juego de niñas bonitas que consideran de que a su belleza le falta ese aretico, el de ser muy inteligentes. Escribir poesía no significa que uno sea muy inteligente, sino muy constante, muy disciplinado y muy terco para persistir en una tarea, en una labor, en búsqueda de algo. ¿Qué busca? Comunicarse. ¿Qué busca? Conmover. ¿Qué busca? Entusiasmar. Ese es un destino amable, interesante, respetable.
Yo de todas formas quisiera que Miguel nos leyera otros dos poemas de Entre Casa y que él los escoja. Hay un poema muy simple por el que tengo especial debilidad, porque fue una novia de mi infancia. No importa que ella nunca lo supiera. Problemas de ella. Natalie Wood. Se llamaba Natalie Wood, que era una mujer delgadita, sensual, de ojos oscuros, de pechos preciosos, de piernas muy ajustadas a los cánones, maliciosa, inteligente, perversa, morena, de ojos color violeta. ¡Qué tentación, señor! ¿Dónde estará carajo esta vaina? No son muchos, pero yo soy muy torpe. Se me perdió la... Pasé por encima de él. Ah, bueno. Aquí está en otra parte. Bueno. Para Natalie Wood. Nunca supiste que tuvimos amores hacia finales del 57. Eras entonces una actriz de reparto y yo simplemente un extra en el rodaje de mi rumboso sexto de bachillerato. Por eso tu recuerdo en la falsa neblina de los fumadores aprendices era tan pegajoso como los chicles Adams, tan enervante como el cóctel de ron con Coca-Cola y más contagioso que los boleros de los Panchos. Tengo viva la rabia por tus incumplimientos a mis fiestas de rumbas y nostalgia donde estuve esperándote. Y no acepto todavía tu tonta excusa de filmar en Hong Kong o viajar a la Metro Golden Mayer a recibir el Robert Warner que te habías mandado hacer sobre medidas. Te fui entonces infiel con una colegiala que impedida de copiarte los senos te plagiaba el peinado y prometí incumplir las descaradas citas que me dabas en el neón tristón de los teatros. Sin embargo, seguimos tropezando en las penumbras de mi cine continuo de los sábados y era evidente
que alguna de tus miradas más picantes tenían la dirección de mi butaca. Pero tu escandalosa vida de farándula me obligó a desistir de ofrecerte el papel estelar en la película de mi historieta provinciana. Ahora, un poco más antiguo, pero igual despistado, me entero de tu muerte ahogada en un lago de whisky, y el colegial que ocultan mis solapas me ordena enlutecido que te escriba esta carta. Este es otro poema afortunado que está incluido en varias antologías y se llama Campeones con K. En la revista del colegio, una fotografía de 30 años atrás, donde estamos posando sudorosos después de la victoria. Todos tenemos un aire de grandeza que hemos ido gastando. El gallego Tomás, el pecoso Pedrosa, el maracucho Antonio, que hizo un gol memorable y ahora tiene una casa de citas en Valencia. El Tatareto Vega, que era puntero izquierdo y ahora juega a político por el ala derecha. Y Juan Ramón Pocillo, porque tenía una oreja solamente. Al respaldo con mi letra de entonces una larga leyenda que comienza Campeones con K. El nombre y los apodos del equipo, los goles y su hazaña, con fecha y hora de esa tarde de marzo cuando fuimos brevemente inmortales. Para despedirnos y para tranquilizarlos de que el día no se va a dañar todo, vamos a escuchar un brevísimo poema que se llama Confesión. Ando perdido, pero jubiloso. Confieso que no sé a dónde voy, pero la alegría me delata. Todos saben que vengo de tu cuerpo. Bueno, muchas gracias. Muy amables por acompañarnos. Nos esperamos entonces esta noche a las 7:30, donde tendremos dos mesas de poetas, iniciando así esta primera lectura de gala. Entonces, hasta esta noche. Muy amables. El noveno Festival de la Imagen y la Palabra de la UCEBA presenta el primer encuentro internacional de poetas Germán Cardona Cruz.